Estamos en la Feria Asociación Feriantes Estación Belgrano, ubicada en Allaime, a casi 200 metros de Matuhoyo, donde emprendedores ya establecidos en el lugar nos van a dar una realidad en esta época de pandemia. Antes estábamos en la calle, ocupando espacio público. Hemos llegado nosotros a ocupar nuestro propio espacio, así que estamos trabajando ya hace 2 años, ya bien establecidos, con expediente de personalidad jurídica y demás. En nuestra feria ampara más o menos unas 350 familias que viven solamente de esto. Con la colaboración del municipio estamos trabajando en este tiempo de pandemia. Así que muchísimas gracias por su colaboración y tanto la del municipio para dejarnos trabajar. Bueno, en estos tiempos que ustedes han estado no en un lugar cierto, ¿no es cierto? Los pone más que orgullosos, que ya están establecidos. ¿Alrededor de cuántos feriantes son los que están acá? Sí, nos costó muchísimo llegar a este lugar. Somos 350 o 400 familias que venimos luchándola desde la calle, desde predios públicos, desde la calle Sarmiento, desde el espacio Julio Leparc, hasta poder llegar a este que es nuestro espacio privado propio en el cual nosotros podemos trabajar tranquilamente. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos que ya ustedes tienen un lugar establecido, ¿no es así, Gabriela? Sí, por supuesto, estamos ubicados en calle Allaime, a 200 metros casi de Matuhoyos. Es la Feria Asociaciones Civil Estación Belgrano. Los esperamos a todos. Momentáneamente estamos trabajando los días domingos nada más por tema de pandemia. Si no, nuestros horarios de auditores son sábados y domingos de trabajo, en la que la feria trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Dayana, ¿cómo se encuentra usted en esta feria ahora actualmente? Bien, estamos bien, contentos de que haya vuelto a abrir la feria para el trabajo de todos, para salir adelante y que, bueno, los invitamos a que vengan a comprar acá a la feria de Allaime. Y estamos todos los domingos, van a abrir los sábados, si Dios quiere. Así que, bueno, los estamos esperando acá. Hola, ¿cómo andan? Soy Mariano y, bueno, soy un feriante más de acá de Allaime. Muy linda la feria y los esperamos para que vengan a comprar y a pasear. Hay muchas cosas para comer, comidas peruanas, bolivianas y argentinas, así que muy lindo el lugar. La verdad que bastante bien, había mucho tiempo que estuvimos dando vueltas, como de feria en feria, de plaza, andamos dando vueltas por todas partes, pero ahora gracias a Dios podemos estar acá como más establecidos, ya sabemos que tenemos todos los domingos fijos en esta feria y también hay otras que también podemos estar los domingos o los sábados, así que la verdad que bastante bien, bastante cómodo, la gente se ha adaptado, la gente va viniendo, la gente se va también adaptando a la feria. Sí, me encuentro bastante contento porque lleva varios meses que no salimos a la feria a vender, estuvimos encerrados mucho tiempo en nuestras casas y queríamos salir a vender verduleros, comerciantes, de ropa, de comida, de todo. Y fue bastante estresante estar en casa en todo momento. Pero ya que nos encontramos acá establecidos, ya puestos con la municipalidad, estamos todos contentos. Estamos contentos y bastante cómodos. Bueno, eso es lo más importante que a ustedes les está proveyendo ahora, ¿no es cierto? La parte más legal, que ya están establecidos en este lugar. Así es. Lo cual, ¿no es cierto?, nos satisface a nosotros, a los habitantes de Guaymallén, ver gente que en la pandemia no la ha pasado bien y ahora está teniendo una solución. Así es, desde más es beneficioso para todos. Viene la gente, charlamos entre nosotros, claramente teniendo la sana distancia, puesta con puesto, pero todos que vienen a la feria están re contentos. Muy bien, muy contento. Muy linda feria y muy lindo ambiente. Estamos establecidos ya, un lindo lugar. ¿Le reconforta todo lo que se está haciendo acá entonces? Sí, sí, está muy lindo. Muy lindo porque hay muy buena disciplina, la gente se comporta muy bien. A su vez también por los protocolos, todo lo que está establecido. Claro, todo lo que piden tratamos de tenerlo, de cumplir con todos los protocolos, por supuesto. Ahora, usted como artesano, acá en el lugar,
Veo que tiene bastante variedad de cosas, ¿no es cierto? Y esto es parte de su diario vivir, porque al no estar abierta la feria y establecida, en época de pandemia, ¿cómo lo ha visto usted? Sí, ahora está mejorando un poquito, está queriendo tomar el ritmo que tiene que tomar, por supuesto. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Ya con esto que han abierto el tipo de feria para vender, y estamos bien, gracias a Dios, vendiendo a full. Ya estamos mucho más distraídos, estamos mejor. Bueno, en uno de los temas que nosotros nos fijamos acá en los feriantes, que están respetando todos los protocolos en estos tiempos. Lo veo a usted y lo veo a todos los demás. ¿Le parece más que bien esto? Sí, está perfecto. Así que ahí tenemos alcohol en gel, estamos todos con barbijo, así que... Y toda la gente respeta, gracias a Dios, con el protocolo bien. Bueno, otro de los temas que están muy contentos ustedes los feriantes, porque ya están establecidos en un predio que les ha dado el municipio, ¿no es así? Sí, sí, gracias a Dios estamos agradecidos al predio que nos han dado, así que gracias a ellos estamos trabajando ya en este tiempo de pandemia. Desde el Bermejo informó Eduardo Jiménez para el noticiero de Giramundo TV Comunitario.